grande alegría, un gran gozo nos unimos en esta acción de gracias. 25 años de sacerdote de nuestro párroco, el padre Rodolfo, sus compañeros que aquí lo acompañan, tanto de Guadalajara, bienvenidos padres de Guadalajara, como sus compañeros de aquí de nuestra diócesis. Y con la presencia siempre muy agradable también de Monseñor Don Gerardo, parte de nuestra diócesis, parte de nosotros, de nuestra familia, bienvenido, bienvenido Monseñor. Pues pedimos por el padre Rodolfo, por sus compañeros, por todos y cada uno de nosotros, que el Señor nos derrame en nosotros su gracia, la fuerza de su espíritu. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Hermanos, dispongámonos a celebrar esos sagrados misterios, reconociendo con toda humildad nuestras faltas, nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos, digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
De tu iglesia, concédenos anunciar tu evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad tu sacramento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que me desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu todopoderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Jubilosos habitantes de Sion,
porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Dichosa tú, Santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó del gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero y destrona a los portentados. Exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había pronunciado a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses, luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor.
Agradezco al padre Rodolfo, que ahorita en la procesión me pidió decir algunas palabras. Recuerdo hace 25 años, igualmente en la procesión, me dijo, la persona que iba a predicar no pudo, ¿verdad que vas a predicar? No hay problema, y lo hago con mucho gusto. Padre Rodolfo, fíjate que a veces cuando hablo con los matrimonios, con las parejas, les digo, tómense de la mano, el esposo y la esposa, fuerte, mírense a los ojos, batallar un poco. Se van a hacer tres preguntas. La primera, el esposo le pregunta a la esposa mirándole a los ojos, ¿de verdad? ¿Tú sientes que te amo? ¿De verdad? ¿Tú consideras que te amo profundamente? A veces se batalla en la mirada y la pregunta más. Rehuye en la mirada y ya a veces la señora dice, sí, para que no seas dando lata, sí me amas. Pero se lo dice. La primera pregunta, ¿tú crees que te estoy amando? ¿Tú crees que el amor que te doy está bien para ti? Segunda pregunta, ¿qué tengo que hacer para hacerte más feliz? Tercera pregunta, ¿qué tengo que dejar de hacer para hacerte más feliz? Pero esa es en la pareja. Pero ¿sabes qué, padre? Que esas preguntas son válidas también con aquel que te amó primero y que te formó y que te llamó. ¿Por qué no en estos 25 años, al tomar a Jesús entre tus manos, le puedes preguntar, Señor, ¿tú crees que te estoy amando con todo el corazón y con toda el alma? ¿Tú crees que te gusta lo que pienso, lo que deseo, lo que hago, lo que digo? ¿Estás contento con el lugar que ocupas en mi corazón? ¿Eres feliz con la plegaria que yo te dirijo? Seguramente te va a decir que sí. Se lo puedes decir ahora. Y la otra pregunta también. Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para hacerte más feliz? ¿Qué tengo que realizar para que yo me pueda configurar contigo un Cristo casto, pobre y obediente? ¿Qué tengo que hacer para hacerte más feliz? ¿Realmente te estoy haciendo feliz? ¿Y qué tengo que hacer para hacerte más feliz? La tercera pregunta, Señor Jesús, ¿qué tengo que dejar de hacer para hacerte más feliz? Se lo puedes decir como sugerencia, en un momento más que tengas a Cristo en tus manos. Y ya en el momento de comulgar, dame la gracia, Señor, y concédeme llegar a ser lo que estoy recibiendo, es decir, otro Cristo, que se gaste y se desgaste por el reino de los cielos. Hace unos días escuchamos aquel texto en el que, de San Juan, en el que Cristo Jesús, después de la resurrección, que va a pescar Pedro y sus compañeros, se presenta a Jesús en la orilla, les pregunta si han pescado algo, dicen que no, tienen sus redes del lado derecho, viene, pesca, abundante, ya tiene en las brasas unos peces, los pescados y unos panes. Como en la noche también de la última cena, como aquella noche están reunidos, como aquella noche en la que Pedro lo negó tres veces. Pero ahora, después de desayunar, le llama a Pedro y le dice, Jesús, a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Es decir, ¿me amas incondicionalmente? ¿Me amas con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente? ¿Me amas con todas tus fuerzas? ¿Me amas sin condiciones? Pedro no le dice si te amo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Amar y querer no es lo mismo, lo dice el cantante. No es lo mismo. Pedro, ¿me amas más que estos, sin condiciones? Tú sabes que te quiero. Pero ¿por qué no le dijo, tú sabes que te amo? Reconoce su fragilidad.
como aquel día en el que Jesús está predicando y es tanta la gente que está a la orilla del mar que le empujan hacia el agua. Ve varias barcas y le dice a Simón: ¿me prestas tu barca? Un Dios todopoderoso, dueño de todo, pidiendo una barca. Y había más, pero le gustó la de Pedro. Quizá no era ni la más nueva, ni la más bonita, ni la más grande. A lo mejor era una lancha ensamblada con unos clavos mojosos. Pero le gustó aquella barca. Y se subió a ella. Sin duda que Pedro no le dejó de ver en todo el momento. Ni dejó que se le escapara ninguna palabra. Después de predicar le dice Jesús a Pedro: Pedro, rema mar adentro. Y le dice Pedro: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Y sabes qué, Jesús? Él es, le quiso decir, el especialista en pesca soy yo, tú no. Tú predicas muy bien, pero en la pesca yo soy muy hábil. Y Jesús le dice, rema mar adentro. Es decir, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a llevar a un lugar donde hay otras aguas que no has surcado y a pescar otros peces que tú no conoces. Pero en tu nombre, dice Pedro, tiraré las redes. Y se van para adentro. Una pesca abundante que las redes casi se rompían. Llega a la orilla y Pedro de rodillas le dice, apártate de mi Señor, que soy un pobre pecador. Recuerda, Pedro, quizá aquella pregunta. No te puedo amar como tú me dices, incondicionalmente, porque soy frágil. Soy un pobre pecador. Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Pienso yo que le diría, pero no te vayas, Jesús, sino ¿qué podría hacer este pobre hombre sin ti? Entonces, Pedro no le dice a Jesús, sí, Señor, te amo como tú dices, no. Sí, Señor, yo te quiero. Segunda pregunta, Pedro, ¿me quieres? Ya no le dice incondicionalmente, ya no le dice más que los demás, no. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? La segunda pregunta, ¿me amas? Sin más que esto, solamente me amas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y no le decía te amo. Hasta la tercera pregunta. Pedro, ¿me quieres? Ya no le dice, ¿me amas más que esto? ¿Me quieres? Sí, Señor. Con lágrimas en los ojos, Pedro, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Es decir, ¿sabes que Jesús no te puedo dar un corazón totalmente limpio? Un amor sin condiciones, pero el corazón que tengo, te lo entrego. Agrietado, endurecido, pecador, pero eso es lo que tengo. Y eso es lo que toma Pedro. Le damos gracias a Dios que durante 25 años, también Jesús sigue preguntándole al Padre Rodolfo y también le sigue diciendo, Jesús que sí toma el corazón del Padre Rodolfo para seguir evangelizando. Por estos 25 años en los que el corazón del Padre Rodolfo está en las manos y atadas de Jesús, le damos gracias a Dios, pero al Padre Rodolfo le damos un fuerte aplauso. Felicidades, Padre. No, no. Es que el que quieren oír es al Padre Rodolfo, ¿verdad? Tú eres el que celebras 25 años, ¿te quieren oír? Pero esto no está presupuestado. Es que siempre estar frente a un grupo tan selecto de personas da temor y nervios. El temor no se ve y los nervios los voy a disimular, ¿no? Y me siento muy contento, muy agradecido por este camino recorrido de 25 años, porque precisamente mi ministerio inició en la parroquia de San Miguel Arcángel, donde en ese entonces era párroco Monseñor Gerardo Rojas.
Por eso lo embarqué, ¿verdad? En aquel tiempo. Y un día hice un viaje a Guadalajara, precisamente con el padre Oscar aquí presente. Y de regreso, llegamos a Parral, porque él estaba en la diócesis de Parral. Y entonces, toda la noche, la persona que iba a un lado mío en el camión, le dije, si quiere yo me pongo del lado del pasillo, porque sabe que ando un poquito incómodo de mi estómago. Dice, no, no se preocupe, yo sueño no traigo. Y nos la pasaba platicando toda la noche, me contó vida, obras y milagros. Y luego, ya después de que me dijo todo, me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo dije, pues, lo que va saliendo. Me dice, ah, ¿cómo qué es lo que va saliendo? Bautizos, quinceañeras, bodas. ¡Ah, eres fotógrafo! Digo, no, precisamente eso. Dice, pero por ejemplo, en una boda, ¿qué haces? Digo, ¿caso? Bueno, yo no caso, ¿eh? Se casan ellos. Pero bueno, caso. Y dice, ¿a poco eres lo que estoy pensando? Cuando sé que estarás pensando, pero seguramente que sí. Dice, iba a California y me dice, ¿a poco eres un priest? Digo, sí. Era así medio pochilla. Digo, sí. Dice, no te creo. Pareces todo menos sacerdote. Sí, me dio en la torre. Porque es duro, ¿no?, que le puedan decir a uno, pareces todo, pero no lo que realmente eres. Y entonces, ya después me creyó. Es más, hasta la invité al cantón de mis jefes a echarnos un cafecito. Y dice, ¿de verdad sí eres sacerdote? Dice, porque no me voy con cualquiera, ¿eh? No, yo no soy cualquiera, soy un sacerdote, creen. Y cuando llegamos a la casa, mi hermana me preguntó, ¿y ustedes cuánto hace que se conocen? No, ahorita aquí en el camión. Pero siempre aquella expresión que me pareció dura, parecer, podemos parecer, pero lo importante es ser, ¿verdad?, lo que somos. Así es que yo me siento muy contento, muy agradecido de ser sacerdote por este regalo, de ser llamado, de ser ungido por manos de los señores obispos y de ser también enviado. Así es que el Señor les bendiga, les acompañe y muchísimas gracias por estar aquí presente. Le he dado título a esta reflexión que quiero compartir con el padre Rodolfo, los hermanos sacerdotes que cumplen 25 años y diario sacerdotal. Y una de las misiones del sacerdote es el testimonio sacerdotal. En un librito me encontré unas palabras que me llamaron la atención. En nuestra cultura posmoderna, el testimonio personal es superior al argumento. Como que no lo entendía al principio, pero ya reflexionándolo, es nuestro testimonio sacerdotal tiene más peso que las palabras. Y no me voy extendiendo ya en cada punto, lo abrevio. Y el sacerdote está llamado a vivir en la comunión.
en la comunión con la Iglesia Universal. Y en la comunión con el pastor de la Iglesia Universal, el Papa Francisco. Cuando rezo el rosario, ofrezco el tercer misterio por el Papa, y el tercero porque antes ya no sabía cuál, si ya lo recé, no lo recé, no recordaba, y así ya el tercero es fijo. La comunión también en, por y en la diócesis a la cual fue ordenado el sacerdote. Y ahora, de manera especial, promoviendo y concretizando el plan de pastoral diocesano, que hemos concluido el proceso. La comunión con el señor obispo, entre el sacerdote y su obispo hay un vínculo muy estrecho. El Vaticano II dice que la preocupación primera del pastor debe ser la santificación de sus sacerdotes. Y menciona también que el obispo llame a dialogar al sacerdote, no necesariamente para un tema trascendental, aún para un diálogo informal. Y también otro aspecto, el sacerdote está llamado a vivir la comunión con el presbiterio, con el resto de los sacerdotes. Vean qué fraternidad Dios nos permite hoy en esta celebración. Señor obispo don José, el señor obispo don Gerardo, sacerdotes de Guadalajara, diácono. Ese es el vínculo que el sacerdote tiene con el presbiterio, que nace del sacramento del orden sacerdotal. No somos colegas, no somos camaradas, es fraternidad sacerdotal. Y dice un documento del Vaticano II, así pues, ningún presbítero puede cumplir cabalmente su misión aislada, sino uniendo sus fuerzas con otros presbíteros. Hay momentos en que el sacerdote se siente apagado. Hay momentos en que el sacerdote humanamente tiende a aislarse. Y es un gran peligro para nosotros. Por eso, esa comunión sacerdotal nos ayuda para recuperar fuerzas y trabajar armónicamente en la vida sacerdotal. No solamente esa fraternidad en la Eucaristía. Hoy nos recibió el señor obispo en su casa en la mañana, convivimos, compartimos un momento. El sacerdote está llamado a vivir en la alegría, la castidad y la vida célibe. Gracias a Dios, esos momentos históricos en que el padrecito era más regañón, a la niña le dice, no corras en el templo, si no te va a regañar el padre. Yo ya les digo, no señora, ya no le diga eso, porque de por sí nos sienten regañones y todo. Y la alegría que nace de nuestro sacerdocio, esa alegría que estamos llamados a transmitir. Castidad y vida célibe. El sacerdote no se casa porque tiene un valor más alto, que es Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús lo dijo. Algunos nacen sin la posibilidad de casarse y otros lo hacen por el reino de los cielos. Toda la vida del seminario, no sé, ustedes me decían, y esto es verdad, no es inventado, filosofía en prepa, filosofía, teología. Oye, René, los sacerdotes no se casan. No. ¿Y cuál era la respuesta? Ustedes saben. Ay, pobrecitos. ¿Se acuerdan? Se ríen porque uno de ustedes lo dijo. ¿Ah? Pobrecitos. Dios me ha permitido ahora
para 35 años de sacerdotes, cuando sale el diálogo, le digo: Señor, ¿tú eres casado o soltero? Casado. Ay, pobrecitos. Dios no nos hizo para el matrimonio, creo yo. Dios tiene medido todo en la perfección. Otro aspecto del sacerdote es el celo sacerdotal. Y ese celo se debe manifestar en la predicación del Evangelio. ¿Qué don tan más precioso? El domingo, predicar el Evangelio. Gracias a Dios, les digo con humildad y sinceridad, en mis 34, casi 35 años, Dios me ha permitido nunca dejar de preparar una homilía. Y así me conceda hasta el momento de la muerte. ¿Qué don tan especial tenemos? El presbiterio, en la sede principal, o el amor, anunciar el Evangelio de Cristo. Yo he pensado en el catecismo. La parroquia se da en la iglesia, en el templo, y en los 22, 23 años que llevo allí, nunca un niño del catecismo se ha subido al presbiterio. Nunca un niño del catecismo se ha sentado en la sede. Los pequeños tienen gran respeto por lo que es el presbiterio, aunque sean pequeños. A eso sí, fuera del templo son un desorden, pero bueno. Pero es ese don que Dios nos ha dado al sacerdote. No puede pasar un laico estando el sacerdote a dar una homilía en un caso extraordinario, pero es el obispo, el sacerdote, el diácono, por su ministerio en la administración de los sacramentos, particularmente la Santa Misa el domingo, en la confesión, en la visita a los enfermos. Nos cuesta. Termina las misas, estás cansado, estás en una reunión. Padre, quiero que vaya al centro médico. Padre, quiero que vaya al seguro. Pero ya la gente, ya. ¿Qué abnegación se requiere del sacerdote para administrar estos sacramentos? Gracias a Dios, ahí estamos. Muchas veces administras el sacramento y sales del seguro, te vas subiendo al carro y luego después te dicen: Padre, ¿un funeral de quién? Es la persona que usted fue a visitar al seguro, a la casa. Están esperando nomás el sacerdote. Otro aspecto de ese celo sacerdotal es la misión apostólica. El Evangelio de hoy, en esta fiesta litúrgica de la visitación de María Santísima, su prima Santa Isabel, nos dice San Lucas: por aquel tiempo María salió presurosa a la casa de su prima Isabel. Esa palabrita presurosa en el griego significa celo, celo por hacer el bien. Celo por el amor a Dios. María va presurosa, no a presumir, no a presentarse ante su prima Isabel, sino anunciar lo que Dios ha hecho en su vida. Ese apresurarse es para nosotros los sacerdotes, es la grande disponibilidad que estamos llamados a tener para el servicio a los demás, al pueblo de Dios. Y también, fíjense, un documento de Aparecida dice:
los presbíteros estén atentos a las necesidades de los más pobres, comprometiéndose en la defensa de los derechos de los más débiles y sean promotores de la cultura de la solidaridad. Documento de Aparecida, 199. Hay una tentación de nosotros de escondernos en la sacristía, de refugiarnos en el culto litúrgico, pero la misma iglesia y el magisterio nos llaman a ir más allá. ¿Qué situaciones tan difíciles vivimos en el país, en nuestra ciudad? Hay muchos ejemplos y testimonios en nuestra diócesis en favor de los más pobres y los débiles, los inmigrantes marginados. No menciono nombres porque luego le falta uno siempre a alguien y me va a decir, oye, ¿por qué no me mencionaste? Sí, yo. ¿No? Pero hermosos testimonios en nuestra diócesis de entrega a los más débiles y en la opción por los pobres. Al padre Benjamín Cadena, que Dios lo tenga en el cielo y goce en su presencia, nos conocimos desde que entramos al seminario. Siempre tuvo un deseo de vivir por la opción por los pobres. Y recuerdo mucho la doctrina social de la iglesia, buscaba aplicarla. Para que el sacerdote no viva un activismo, un pastoralismo, estamos llamados a la oración, en esa unión con Cristo nuestro Señor. El Evangelio de Marcos nos dice, 3:14, los apóstoles fueron llamados para estar con Él. En esos momentos íntimos con Jesús nuestro Señor, platicarle y dialogar con Jesús nuestro Señor en la oración personal y comunitaria, en la liturgia, litúrgica. Hoy termina el mes de mayo, mes mariano por excelencia, y María acompaña al sacerdote, no estamos solos. Creo yo que en todos los sacerdotes se nos inculca en el seminario un grande amor a nuestra Madre María Santísima. Ella nos sostiene, ella nos acompaña en los momentos difíciles, en los momentos significativos. Querido primo Rodolfo, y también los hermanos sacerdotes que junto con él hoy cumplen 25 años, que la Santísima Virgen con su amor, con su protección e intercesión, los siga acompañando. Así, 25, 35, 45, 50 años, y los que Dios disponga, así sea. Oremos, hermanos, al Señor, que con su Espíritu santifica a la Iglesia y por medio de sus ministros la ilumina y gobierna. Después de cada petición diremos, te rogamos, Señor. Te rogamos, por nuestro hermano Rodolfo, que hoy celebra el aniversario de su ordenación presbiteral, para que lleno de la fuerza del Espíritu Santo que recibió y saciado la palabra divina, enseñe adecuadamente al pueblo que tiene encomendado, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que, ejerciendo fielmente su ministerio, congregue al pueblo en la unidad y se salve él y los fieles que tienen encomendados, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que se entregue al bien de la Iglesia y de los fieles que tiene encomendados,
no como déspota sobre la heredad de Dios, sino como modelo del rebaño, oremos al Señor. Para que cuando aparezca el supremo pastor, pueda rendir buena cuenta de la administración que le fue confiada y alcance el premio de su trabajo, oremos al Señor. Para que el Señor y Creador de todo reciba a sus familiares y amigos y a todos los que le acompañaron en la ordenación y primera misa y que tal vez ya nos han precedido en las moradas eternas, oremos al Señor. Para que el Señor bendiga la parroquia que nuestro hermano Rodolfo tiene encomendada, libere el mundo de toda miseria, sea padre para los desvalidos y apoyo para los que sufren, alimento para los pobres, salud para los enfermos y perdón para nuestros pecados, oremos al Señor. Acoge, Señor, la oración de tu pueblo, y ya que has querido escoger al Padre Rodolfo, nuestro hermano, al sacerdocio para servir a la Iglesia, concédele la gracia de ser siempre fiel al ministerio que se le ha confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
aniversario luctuoso de Rubén González García. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en nosotros el espíritu de servicio y lleves a su plenitud lo que sin méritos propios nos confiaste por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Entonces demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial preelección elige a algunos de entre los hombres y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y los santos te alabamos, cantando llenos de alegría. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separados para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano José Guadalupe, obispo de esta iglesia de Ciudad Juárez, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Une en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Thank you.
Y miren, mis hermanos, este es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y las invitadas al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Thank you.
para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú vivías por Dios, de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito. Oremos por la gloria de tu nombre, Señor. Hemos celebrado con gozo el misterio de la fe. El aniversario del Padre Rodolfo, haz que manifieste con su vida al Cristo que ofrecimos y recibimos en el sacrificio, que reina por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, un momentito. Quiero manifestar mi agradecimiento a Dios por este regalo tan grande del don del sacerdocio, a la Santísima Virgen, que como bien ya lo decía el primo, siempre nos acompaña, nos cuida, nos protege. Pero quiero también agradecerle muy especialmente a nuestro señor obispo. Gracias, señor obispo, por su presencia y gracias por su amistad, por su cariño, por estar aquí el día de hoy. Dios me lo bendiga. Gracias. Y también a Monseñor Rojas, que no lo esperábamos, pero bendito Dios que pudo estar con nosotros, ¿verdad? Más. Nos acompañó. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Y a todos los padres de la generación de 25 años, los padres de aquí de Juárez son el padre Beto Meléndez. Si gustan, al final damos el aplauso, ¿no? ¿Sí? El padre Ricardo González. ¿Son desobedientes ya, señor obispo? El padre Jorge González, ¿no? El padre Patricio Pelayo y el padre Beto Luna, pues que no pudo estar aquí presente, ¿no? Y también a los compañeros que de generación, pero que vienen de Guadalajara, padre Vicente Rodríguez, padre Héctor Michel, levante la mano, padre Sergio Hernández y el padre Ricardo González.
Y agradezco también a los padres que vienen de Phoenix, el padre Oscar Gutiérrez, el padre Martín Muñoz. Agradezco también al padre Sergio Valderrama, que viene de la ciudad de Cuauhtémoc, de la diócesis de Cuauhtémoc, Madera. Gracias, padre Sergio. Y obviamente también mi agradecimiento a todos los padres de aquí de nuestra diócesis, ¿verdad?, que nos acompañan. Padre Leo, el padre Primo, René Murillo, el padre Gustavo, que trae porra, Monseñor René Blanco, gracias. El padre Jesús Tobar, padre Pedro Luis, carnalito, el padre Francisco García, el padre Alejandro Martínez, gracias, el padre Óscar Enríquez, gracias Óscar, y el padre Gilberto Pérez, gracias por acompañarnos. Y claro, también a nuestros diáconos prácticamente permanentes, ¿verdad? El diácono Félix Carrera, el diácono José Luis, que aquí está con nosotros, ¿verdad? Y es de aquí de esta parroquia, además. El diácono Gustavo Chavira, ¿verdad? Y el diácono que no me suelte, el Richie, ¿verdad? Y también, claro, mi agradecimiento a mi familia que está por acá, prácticamente toda. Gracias por acompañarme. Viene unos primos de Seattle, otra prima de Amarillo, otra prima de León, Guanajuato, y bueno, los que están aquí, bienvenidos, gracias, gracias por acompañarme. Y obviamente a todos ustedes, nuestra comunidad de Jesús El Salvador, muchas gracias. Por todo su cariño, por todo su apoyo, Dios les recompense. Gracias. Gracias. Vamos a la bendición y si ya se va a proyectar. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con ustedes. Amén. Micrófono. Se va a proyectar un video muy breve, si gustan tomar asiento. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, gracias, señor obispo también, gracias. Pues nuestra comunidad de Jesús El Salvador, estamos profundamente agradecidos con Dios por este gran regalo de tener a nuestro párroco en estos primeros 25 años. Él siempre dice algo muy peculiar en las bodas, dice que los primeros 50 son los más difíciles, entonces padre, pues los primeros 25 también. Y bueno, pues traemos una encomienda y un regalo que aquí Ivonne también, como parte de nuestra comunidad, pues les va a hacer entrega y nos va a platicar un poquito. Rápidamente, para el motivo de mi visita al convento carmelita el fin de semana, fue recoger este hermoso mantel para esta fecha y las vestiduras que usted está vistiendo. Entonces, fueron con mucho cariño algún grupo de personas que generosamente aquí de la parroquia y conocidos aportaron para cubrir este simbólico costo de este obsequio, porque fue hecho por las manos carmelitas que hace 25 años hicieron también las vestiduras de ordenaciones de los
sacerdotes aquí que están celebrando su aniversario, fueron las mismas manos, y me encargó mucho la madre costurera que le dijera que para ella es una bendición que le permita, que le permite Dios hacer los vestidos para la persona de Cristo. Entonces, gracias, Dios los bendiga, y también, pues como obsequio de aquí de la comunidad para los sacerdotes que están acompañándolo en su aniversario, pues tenemos un purificador para cada uno de ellos, Padre Ricardo, Padre Beto, Padre Jorge, Padre Patricio, y haremos llegar el del Padre Beto Luna. Es un purificador también que está hecho por estas mismas manos carmelitas que siguen orando por ustedes como hace 25 años. Dios los bendiga. Tan grande que no puedo comprender. Sé que soy otro Cristo, soy tu presencia, Señor. Soy portador de tu gracia y de los dones de tu amor. Llevo así tu bendición,
llevo a todos salvación. Mi sacerdocio y mi vida son siempre una sola cosa, y el sacramento del orden penetra toda mi vida. Tú eres mi amigo por siempre, la razón de mi existencia. Necesito serte fiel con fidelidad eterna. Cuanto más yo vivo en ti, más tu presencia está en mí, y confiados se me acercan mis hermanos con sus miserias, hasta encontrarte clemente, compasivo y misericordioso, pues al corazón de los hombres solo tú puedes llegar. Tú me llamaste a ser santo, porque santa es mi misión, ser sacerdote de Cristo según tu corazón, ser consuelo de los pobres y salud de los enfermos, predicando el Evangelio y llamando a la conversión. En Cristo todo lo puedo, en Cristo quien me reconforta. Lo que llaman mis conquistas son todas tuyas, Señor. En todo quiero imitarte, en penas y en alegrías. Al amparo de mi madre, la siempre Virgen María. Al amparo de mi madre, la siempre Virgen María. Hermanos, nos podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Felicidades a los padres cumpleañeros.